la Feria de la Tierra Bonita de Quexquitlán. Muchísimas gracias, banda, banda Santa Cecilia. Así es, aquí estamos con todos ustedes y vamos a continuar con nuestra música. Tenemos algo bonito y esto que lleva por nombre Fallaste Corazón. Ahí está, vamos, quinto sorteo, ya dijo, hijo, porque ustedes lo piden. Nomás si me hallan, si no me miran, es que fui parocha. Ahora sí, salió más caro. 7, Morgan. Y le ofrecemos de verdad. Lalo Rodríguez y su selección, Nayarita. Selección Nayarita. Selección Nayarita. Presentando a don Rubén Orozco. Aquí está, por favor, bríndale un aplauso a la gente del Rancho El Baral. Los toros legendarios. Bienvenido, Carlos, bienvenido. Nosotros los jinetes no te pedimos imposibles. Solamente te imploramos valor y destreza en cada una de las montas donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esa vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que, llegado el momento de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen, cuando nuestras manos nos soporten el metal, el chicoteo del último reparo. Señor, queremos que nos abras las puertas de tu reino y que nos sigas. Adelante, hijo, tu monta la he dado por buena. Amén. ¡Venga, por favor! Deseamos de todo corazón que se la... Esto lleva por nombre Quiero Volar, complaciendo. Se los mencionó, a eso le hace falta el marco musical y eso lo tienen mis amigos de banda Santa Cecilia. El segundo desafío de la noche, damas y caballeros, a ver, con una gran
Disfrute del jaripeo que se ha preparado. Le voy a mencionar los generales en un momento más. Por lo pronto, tómenlo en cuenta para mañana. Aquí lo esperamos con toda su familia a disfrutar del jaripeo. Ya se está preparando. Posición de ataque, la mañana está esperando solamente el momento en que pueda saltar a lomo. ¡Porta, Chale! Y ahí está la mareada en los lomos del pajador, que se activa saliendo del cajón. La mareada metiendo la experiencia, aguantando por el lado derecho. Ahora Franco al centro del ruedo, tomándole el ritmo, llevando agua a su molino. La mareada, lomos del pajador, poco a poco bajando la intensidad del respaldo. Está colocado uno y ahí toma o intenta tomar su segundo aire este bajador. Cruza la pierna, la mareada, y claro que recibe. La siguiente monta cuervito para el silencioso. Oiga, con 15 y la llenerita 10. Esos son los precios. A subir la adrenalina, a gigantarse el suspenso y la emoción. Silencioso para el cuervito. Vamos a ver de qué. ¡Ahí está! El silencioso en los lomos del cuervito, que se activa por el lado izquierdo. Convertido en un reilete y el silencioso sigue firme. Por momentos perdiendo la figura, pero hay experiencia. Y el silencioso sigue en lomos del cuervito, tomando su segundo aire, pero ya por cruzar la pierna y claro, recibir el aplauso, señoras y señores. ¡Apláudale! Y el silencioso en la monta número 4. Saludos a Filmaciones Alanís. Filmaciones Alanís, un mundo de jaripeo. Búsquenos en YouTube y en de contención a los tubos, hay que dejar que juegue. Se está cocinando algo espectacular. Que salgan. Atención, señoras y señores, cuestión de nada para que el metálico haga clavo. ¡Puerta, que abre! Y ahí viene el fin de los lomos, el cantinero, que se levanta elegante, sacudiendo la humanidad. Está llevando las piernas allá en la parte frontal y ahora jugándole por el, poniéndole toda la experiencia, y el cantinero tratando de todas formas. Regálese un aplauso también para usted, porque son un público muy bonito, un público muy alegre.
Saludo a mis amigos que se van a brincar la frontera de Tijuana a San Isidro. Cuando me fui yo era muy pobre, y ahora que vuelvo, te diste cuenta que soy muy rico. Mi vida, siendo borracho, no estés pensando que es por ella. Jorge Cisneros, además el señor Raúl García Loera y el señor José Luis Rojas, el Buchis, su novia. Vamos por ella, la sexta. Si se puede, si hay algún doctor entre el público, ahí está la ambulancia. Hay que pedir una ambulancia. La ambulancia estaba aquí en la parte de atrás, en donde están los corrales, entonces hay que solicitar una ambulancia. Ya está el doctor, muy bien, ya está el doctor o doctora, muy bien, muchas gracias. Salió lastimado el caporal y hay que atenderle. Ya está ahí con él un doctor o doctora, al parecer sí, ¿verdad? Algo así. Pero ya lo están atendiendo, no te preocupes. Se nos ha ido un sonecito más, le recuerdo. Thank you.
ese mismo desafío. Se activó el poder del Borja del Rancho de Barán y mandó a probar las arenas de esta bonita plaza de toros. Con su melodía, y esto que es